Muy buena familia, ¿qué tal estamos? Espero que lo estemos pasando bien. Vale, pues ya está todo correcto. Así que ahora vamos a darle caña, más que como hemos dejado. Vale, no se ha encendido nada. Voy a hacer una cosita. Ya está, no me quiero más. Yuri necesita mi ayuda. Mejor voy a un sitio elevado y la llamo. Creo que os mole el nuevo principio. Muy me mola. Vale, aquí vamos a Control hacer... Disable, ¿cuál es la situación en Nomad? Puesto de control activo, equipo antidisturbios, uso de fuerza letal autorizado. ¿Qué es lo que me queda ya? Puesto de sable, vale, los puestos. No sé yo si hago esto. Ahora la misión principal, 5.000 de experiencia. Misiones. Mientras me recuperaba, la ciudad de vino abajo. Tengo que empezar a juntar las piezas de nuevo. Vale, esto ya lo tengo a tope. Muy bien. Me faltan los trajes. Comprar los trajes. Aquí tengo ya unos pocos, la verdad. Este puedo tener. Qué guapo, ¿no? Esta es que mola mucho. Vale, los que tienen la flechica son los que no tengo, ¿no? Este. Ficha de base. Esto tengo un montón. No sé si hacerme esto. Delito de peso juego, me queda un montón. Vamos a hacer la misión. Y luego ya si eso. Señores,
La ciudad está en crisis. Hay puentes y túneles cerrados. La gente que trabaja en la ciudad, pero no vive aquí, está atrapada dentro. Los demás han sido apartados de sus hogares y se encuentran en cuarentena. He oído informes de campamentos urbanos, gente durmiendo en los parques. Es como si la Gran Depresión se juntara con la Gran Gripe de 1918. Sé que son tiempos difíciles y estamos resistiendo. Pero si ven a alguien que necesite ayuda, hagan lo que puedan. Solo así saldremos de esta. Debemos remar juntos o nos hundiremos. Jared, apunta esa frase. Me ha quedado bonita. Vale, Jonah. Lo que tú digas. Venga, vamos a hacerlo. Luego ya me entretendré yo. Vale, capitana, ya veo todo. Ponme al día. Rhino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electro la del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. Peter, ¿estás disponible? Necesitamos ayuda en el local de Festín del Norte. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros. El personal se ha atrincherado dentro, pero necesitan ayuda. Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación. No hagáis nada hasta que llegue, Meg. Nos veremos en Harlem. Me parece agotada. Espero que no esté enferma. Se está juntando todo, ¿eh? ¿Qué cuál es? Apartamento de policía. Abraza. Tengo que llegar a Yuri y luego ir a Garden. Lanza en el aire a 5 enemigos. Lanza en el aire, va. Realiza 10 patadas columpio. ¡Spiderman! ¡Jodedlo vivo! Deja que lo adivine. Te encerraron por pirómano. ¿Sabes que nunca se cansan de vestir tan formales? Vamos a ver, que no quiero hacer eso. Vale. Ahora, ¿qué? Tom. Se viene abajo. Tengo que detener a Lee y a otro rápido. A ver. Vamos a esto. ¡Vamos! No, vale. Atención. Un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado. La ubicación está cerca de Midtown North. Cambio. Yuri, voy para la comisaría de la Upper East Side. Bien, Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está complicada.
Lo entenderás cuando llegues. Yuri Watanabe, maestra del suspense. Lo veo, lo veo. Ay. Esto no va bien. Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía. Yuri, complicada es quedarse corto. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a todos. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo, para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos. Coño. Transformadores en total. Cargarlos de telaraña debería hacer que se recaliente. Espero. Cuatro más de estas cargas. Dos fuera. ¡Quedan tres! Qué poco eché de menos a Electro mientras estaba encerrado en la balsa. ¿Quién se le ocurre para la policía con una red de transformadores? Está pirado. Solo uno más. Cárgate el transformador. Yeah.
Vamos a son libres, pero los demonios no se retiran. Tengo que ayudar. Yuri, vale. Tus hombres están a salvo. ¿Y ahora qué? Ve al Upper West Side. Intentamos dar cobijo a civiles, pero Rino nos lo está poniendo difícil. Él es así. Voy para allá. Va, de acuerdo, madre. Atención. Un centro de... Miles dejó un mensaje. Hola, Pete. Me ha pedido que te llame. Las cosas en el centro de veteranos no van bien, tío. Los presos intentan destrozar las puertas. Mary Jane está aquí y estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos ayuda. Espero que puedas llegar a tiempo. Esto es lanza objeto enemigo, vale. 5 veces objeto. Consigo un cúmulo de 20. Tengo que acabar con las comisarías rápido e ir a Harlem. Vale, bien. Joder. No me lo voy a hacer. No me lo hago, no me lo he hecho. Fugitivos robándole comida a los necesitados. Como para perder la fe en la humanidad. Vaya tela. Atención, francotiradores están apuntando a agentes. Agentes cerca de Vanderbilt, estén alerta.
Lanzan tres enemigos contra otro. No te preocupes, que si estornudáis algunos, me... ¡Felicidades! Os habéis ganado un viaje de vuelta a Riker. ¡Spiderman! ¡Acabad con él! ¡No! ¡Ya voy! ¡Me quemo! ¡Rápido! Las misiones secundarias son más repetitivas que como todas están metidas en el juego. Deberías ir al hospital, que te den oxígeno, por si acaso. Yuri, Rino está en movimiento, pero los antiguos inquilinos de Riker van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. Un segundo. Voy a dar esto. Ok. Thank you.
Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. ¡Dale aspiras al fuego de cobertura! He visto a Rino alejarse así de una lucha. El doctor Octavius le habrá ordenado que se dedique a atacar a los servicios de emergencia de la ciudad. Que eso pase. Voy a ello. Rotea despejada. Pasa más rápido con Spider-Man. Tenemos que derruir ese edificio. Formas más fáciles de pedirme un autógrafo. ¿Jetpack? ¿Quién decidió que era buena idea darme jetpacks a esta gente? ¡Tíos, que estamos en el mismo equipo! ¡Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme! ¡Pacificaremos a los infractores! ¿Pacificar? ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Nadie más?
me da tiempo, demasiado. Al cuerno el ejército aéreo de Seymour. Ahora a rematar al resto de los fugitivos de Riker. Yuri, la comisaría está a salvo. Acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario de Sable. No mola. Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales. Supongo. Tengo que dejarte un rato. Avísame si las cosas se complican. Vale, y gracias. Nos has dado la oportunidad de plantar cara. Vale. He de llegar cuanto antes al local de festín en Harlem y ayudar a May. Dios, te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me han entretenido. ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y May están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quédate donde estás, MJ. Ya me ocupo yo. Mierda. Vamos, Pete. ¡Vamos! Atención, unidades de Sable, informen de situación en Bloomingdale. Control de tráfico asegurado. Atención a Spider-Man. Peter, los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. Peter, no lo hagas. Espera la ayuda. ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Tío May, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Te tenemos! ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las 8 veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Siento haber fastidiado las cosas. Es que... es difícil ser siempre la damisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial. Así que he traído una de cada. ¿Interrumpo algo?
No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pasa en Festín. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, ¿llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spider-Man? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese buffet libre. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Festín y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí, ya te contaré. Lanza 5 ya está en el aire. El otro es... desarma 5 enemigos.
¿No viene nadie o qué? Ya está. Vamos a ver qué tramaban. Yuri, parece que algunos estaban protestando contra esta base y los agentes respondieron encerrándolos. Así es como ganas puntos con la gente. ¿Puedes liberarlos? Harán falta dotes de persuasión. Menos mal que soy muy convincente. Spider-Man detectado. Fuego a discreción. Cuando erais pequeños decíais, de mayor quiero ser un fascista opresor. Seguramente sí. ¿Más todavía? Se acabó, os dejaré una mala reseña. Voy a llamar a atención al cliente. Dejé claro que solo quería un grupo de agentes de Sable. Spider-Man, dicen que Sable ha puesto precio a tu cabeza. El agente que acabe contigo se llevará un buen pellizco. Nada como una competición amistosa para mantener el buen ambiente en el trabajo.
¡Oíd! Si vais a seguir presentándoos por las buenas, lo mínimo es llamar antes. Disable. Todo bien por aquí. Los problemas son en la puerta de al lado. Oye, ¿por probar? ¡Hombre! ¡Hombre!
Tengo hambre. Ya está, no puedo. Ha sido más difícil de lo que debería. No puedo repetir la misión, ¿no? He sacado a la gente de las celdas. No les veo con muchas ganas de reanudar sus protestas. Odio que Sable viole los derechos constitucionales, pero ahora mismo me conformo con liberar a los inocentes. Gracias. Mira, sí puedo. ¿Todavía? Se acabó, os dejaré una mala reseña. ¿Dónde
Atención al cliente. Dejé claro que solo quería un grupo de agentes de Sable. Spider-Man, dicen que Sable ha puesto precio a tu cabeza. El agente que acabe contigo se llevará un buen pellizco. Nada como una competición amistosa para mantener el buen ambiente en el mundo. Vais a seguir presentándoos por las buenas. Lo mínimo es llamar antes. Peña de Sable, todo bien por aquí. Los problemas son en la puerta de al lado. Oye, ¿puedes probar? Ha sido más largo de lo que debería.
Menos mal que no hay gente civilizada en Nueva York. Gracias, Spider-Man. He sacado a la gente de las celdas. No les veo con muchas ganas de reanudar sus protestas. Odio que Sable viole los derechos constitucionales, pero ahora mismo me conformo con liberar a los inocentes. Gracias. Ahora sí, ¿no? ¿Uno nada más? ¿Cómo será la de antes, la de ahora, ¿no? ¡Una idea! Si os fugáis de la cárcel, dejad los disturbios una temporada. Me alegro de que no os hayáis cambiado de ropa. Eso que nos ahorramos. Si tantas ganas tenéis de volver a la cárcel, no puedo negarme. Control, estamos persiguiendo a un vehículo fugitivo. Es haber pensado por un segundo en dejar que Sable y los... Hola, Enecota, ¿qué tal estás? Bien. ¡Asistencia en carretera! Estoy seguro de que no he pedido más agentes de Sable. Más segura. Buen trabajo. Hola, MJ, te devuelvo la llamada. ¿Estás bien? Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no viene a cuento, pero ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos... Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que si nos echamos una fiesta, el mundo se vendrá abajo. Sí, hacerse mayor es duro. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro. El ciclo de la vida. ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. Traje. Me mola. Ficha de delito 20.
casos de tiroteos múltiples desde vehículos. La ubicación del aviso está cerca de Nomad. Tienes la matrícula caducada. ¡Te voy a estampar contra el parabrisas! ¿Pero qué mal? Fugarse de la cárcel lo entiendo. Robar una moto lo entiendo. Pelearse conmigo no tanto. ¡Lo reventaré en pedazos! Y por eso nunca me molesté en sacarme el carné. Por eso y por la... Vale. Y aquí los tengo todos. ¿Y de aquí tenemos algo nuevo o qué? Este no, ¿no? Telarañas. Spider-Man, ¿has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. ¿Quedará algún residuo que rastrear? Esto puede ser. Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Una secuencia rica en AT. Esto tiene buena pinta. No, está aquí. Vale. Está aquí. Vale, está fácil. Y me guapo, ¿no? Correcto. CPF-1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo, sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. ¿Cuánto tiempo seguirá cerrado? No lo sabemos, señor. No es... Pierdo el rastro.
Hola, Spiderman. Más vale que atrapes al pulpo loco que ha hecho esto, ¿estamos? Viene para acá. Aquí hay otro. Vale. El rastro de vapor señala ese edificio. Este sí es. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Corre. Vaya, qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. Se hizo la luz. Vaya. ¿Otto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. Martin Lee. No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Festín. Parece que Otto y Lee tienen más historia de la que pensaba. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Doctor Octavio, gracias por el medicamento. Ha sido de ayuda, pero los episodios aumentan y cada vez son más fuertes. No me sentían tan mal desde que era pequeño. Apenas consigo mantener el control. Sería por poco me desmayo durante el discurso de Osborn. Me basta con verle para que se desencadenen sentimientos que creía haber enterrado hace mucho. No sé cuánto tiempo más podré seguir viviendo en la sombra. Martin Lee. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. Martin, cuando me percaté de que eras tú el que iba tras Osborn estas semanas, me sorprendió y entristeció. Pero luego, a medida que la situación se desarrollaba ante mis ojos, me sentí inspirado. Has dado los pasos audaces que siempre soñé para ti, y lo has hecho sin atisbo de dudas. Me siento honrado de unirme a este camino hacia la auténtica justicia. Ya no hay más. Mira, espada. No, ya está. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando. Pero su odio es auténtico. Destruirá la ciudad entera para herir a Norman. Aquí no hay nada. Sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota. ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo, de su insensatez, de su maldad? Si pudiese hacer que viesen al Norman que yo conozco, al hombre detrás de la máscara. Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado. Ayúdame a conseguir mis metas y te otorgaré la libertad.
Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rhino de su traje. Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado. A Otto le ha costado apenas unos días. Está llegando a la peña, ¿no? Para que colabore con él. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Chiflado Mac Loco. No suelo admitir esto, señor Gargan, pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. ¿Eh? Scorpion está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial. Adiós a los antecedentes y a las deudas. El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Adrian, qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo. Por suerte, ahora trabajas para mí. Y cuando hayas terminado tu encargo, el tratamiento que he desarrollado podrá curarte. Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío. Está llegando a toda la peña, ¿eh? A todos los chungos. A ver. Gente. Electro. Todo un cable bajo tensión. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos. Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía. O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia. Está, lo he visto todo, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí. Oh, mira. ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. O se me escapa algo. Ultravioleta. Nada. Seguro que puedo activar la lámpara. Va por aquí. Vamos allá. Marcas ocultas. Otto ha ordenado a los villanos destruir las instalaciones de Oscorp de toda la ciudad. Está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza. Scorpio, Electro y Otto. Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo. ¿Con algo llamado Icarus? ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos. Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp. Muy lógico. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. El objetivo de Rhino son las propiedades costeras de Oscorp, donde está atacando primero. ¿Por qué? Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. Vale.
Investiga otro. O sea, todavía me queda algo más, ¿no? ¿Qué coño me queda? Esto ya no. Ya lo he hecho todo, ¿no? De aquí mire esto. Esto lo he mirado, esto también. ¿Qué? Icarus, esto es. Hola, Spider-Man. No nos han presentado formalmente. Yo soy... Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. ¡Hola, MJ! ¿Sid? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! ¡Escucha! Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos del ayuntamiento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. ¡Es genial! Vale. Hablamos, MJ. Vale. ¿Trampa fallida? Se ha ablandado. Hora del plan B. El trabajo en equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles. ¿Cómo matar a Spider-Man? ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel. ¿Qué tengo que hacer? Agua, ¿no? ¡Fallaste! ¡Fallaste! Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho. Vale. Adrian, soy yo, Spider-Man. ¿Pero qué ladras? Nadie pilla nunca mis chistes. Nuestra enemistad acaba esta noche. ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien. Pensaba que éramos coleguillas. ¡Muy lento! No puedo atacarle si está en guardia. He de aturdirlo o sorprenderlo. Vale, voy a esperar a que me lance la mierda. Cúchamelo. ¡Spider-Man! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos. ¡Increíble lo que se consigue con trabajo en equipo, eh! ¡Contamos con el vigor de la
y la sabiduría de la experiencia. Como agua y aceite, sí, claro. ¿Cansado, Spider-Man? Vale, vale. Venga, venga. No tiene la menor oportunidad. Ya podemos hacerlo. Nunca podemos. Esta es la mía. De nuevo, no me gusta ser pesimista, pero no creo que estéis valorando la situación correctamente. Los estoy en los empastes. Serás mío la próxima vez. ¡Un momento! Sabes que solo estoy jugando contigo, ¿verdad? Ni te has acercado, Max, como de costumbre. Uno menos, falta otro. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Adrian? ¿Una docena? ¿Dos docenas? ¡Demasiadas! Esta noche será tu último baile. No lo pillo, ¿eh? Está en guardia. Debo aturdirlo o sorprenderlo. Ahora sí. ¿Qué ocurre?
Electro está conectado a Tierra. Spider-Man, supongo. Si realmente te importase esta ciudad, estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es. ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden. Estás mal. Necesitas ayuda. Tengo toda la ayuda que necesito. Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece. No me gusta nada cuando se alían. Tengo que recuperar el aliento. ¿Qué hora? Vaya. Madre mía, ¿cómo está la ciudad, no? Informaré. Yuri, Vulture y Electro han caído. Quedan cuatro. Lo he visto. También he visto que ha explotado una azotea en Times Square. No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una. Era la base de operaciones de Octavius. Está usando a los villanos para destruir Oscorp. Vulture y Electro iban a por las centrales de energía. Scorpion va a por el tratamiento de aguas. No sé lo que planea Rhino, pero tiene que ver con la costa. Me vale para empezar. ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí. La ciudad ya está al límite. Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos. Te avisaré cuando haya algún avance. Me parece bien. Pues bueno, me parece a mí que lo voy a dejar por aquí. Voy a guardar. Lo que no sé yo, los puntos de habilidades, ¿para qué los quiero? Me lo han dado, pero no me vale para nada. En fin, chavales. Lo voy a dejar por aquí. Nada. Espero que disfrutéis. Aquí control de Sable. Necesito. Luego por la tarde me conectaré otra vez para jugar. Blindado kilo iniciando patrulla. Atención, bueno, hasta luego.